Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Como les prometimos, hoy nuevamente... Tenemos el privilegio que nos acompañe la doctora Abril Luscanga Barradas, a quien tengo el más eh, grande honor de darle la bienvenida a este programa, porque dejando otra serie de actividades, sus clases, sus apoyos en la dirección de la Facultad de Derecho, viene nuevamente a esta cita con ustedes y con nosotros para hablar de estos aspectos tan importantes de la filosofía del derecho familiar y cómo esta disciplina puede ayudar a mejorar la vida de todas las familias mexicanas. Maestra, muchas gracias. Como siempre, tu disposición, la distinguida de la audiencia te saluda también. Gracias, doctor. Gracias a usted y a la teleaudiencia por darme la oportunidad de estar de nuevo aquí con ustedes. Muchas gracias. Como ustedes recordarán, en el programa anterior eh, hicimos una serie de reflexiones junto con ustedes que ahora vamos a llevar más adelante en instituciones específicas. De derecho familiar, y antes hablábamos de alguna manera del matrimonio, la adopción y otras cuestiones de derecho familiar, y cómo el, eh, la filosofía del derecho familiar eh, de alguna manera ha estado presente, no así como directamente como quisiéramos, porque no se puede legislar sin el apoyo de los eh, juristas, sin el apoyo de los intelectuales. De los asesores más adecuados a las diferentes materias, y esa ha sido una de las graves fallas, tanto en la Cámara de Senadores cuanto en la de Diputados, porque normalmente, pues sí, hay un gran equipo de asesores, pero a veces hay pifias jurídicas que verdaderamente son graves y, sobre todo, para los destinatarios de esas normas. Eh, Maestra canga creo que sería conveniente que les habláramos hoy a quienes nos honran, permitiéndonos llegar a su hogar sobre algunas cuestiones más específicas, por ejemplo, ¿qué, de qué manera el, la filosofía del derecho familiar nos puede dar una pauta en ese sentido. Ante un divorcio, y que se señalan ya en las leyes los eh, asuntos de convivencia, de visitas, etc., eh, más allá de lo que la ley señala, la pregunta concreta para ti, para la reflexión, es esta. ¿A dónde van los hijos de los divorciados? ¿Cuál es el destino de ellos? Es decir, la ley puede prever alguna cuestión en este sentido, o, bueno, ya la norma dijo que los puedes visitar cada X tiempo, etcétera, pero esos niños de uno, de dos, de cinco, de diez o más años, eh, la filosofía del derecho familiar podría ser capaz de crear normas atendiendo a esa sensibilidad a ese abandono a lo que va a venir porque se rompe el vínculo familiar se rompe esa familia y por pues cada quien se va a ir por cada lado pero dónde está la norma que nos diga ese es el mejor camino para los niños pero también para ella para él para no repetir los errores eh, creo que el, la esencia, el sumum de esto podría estar en los altos estudios, en las cuestiones especializadas de la filosofía. Claro, me da la impresión, doctor, que tenemos la misma preocupación. Y la preocupación va muy relacionada con lo que hemos estado hablando desde la semana pasada que tuvimos la sesión. Y donde hablábamos un poco acerca de esta función de la filosofía del derecho dentro del derecho familiar. ¿Cómo es que la filosofía del derecho abordaba los temas desde un aspecto totalmente diferente de como lo haría un, eh, digamos, tal vez, un practicante del derecho? Uh -huh. ¿no? Da la impresión de que la práctica cotidiana del derecho no nos permite detenernos a estas grandes preguntas, o al menos a preguntas que nos llevan de alguna forma a reflexionar en relación a los fundamentos, a las características, a las finalidades que, existe en, que existen en las instituciones del derecho familiar. Entonces, al no tener la oportunidad de reflexionar, no solamente, digamos, por las personas que, este, que día a día conviven con el derecho familiar, Incluso sin considerarlo derecho familiar, conviven con su familia, conviven con los miembros, pero también por los juristas, los juristas que no tenemos tal vez la oportunidad de integrar nuestros conocimientos a otros, digamos, a otros profesionales. En el caso eh, legislativo, nosotros tenemos eh, la desventaja de que no siempre los legisladores tienen. Uno, este, un grupo de asesores que sean expertos en derecho, sino que hay politólogos, hay economistas, y que dentro de estos eh, juristas muchos de ellos se dedican justamente a hacer un análisis totalmente dogmático de la ley. La pertinencia probablemente de la filosofía del derecho es que, que dar la oportunidad a estos estudiosos del derecho de preguntarse. Devolver a preguntas iniciales. Usted comentaba de tal vez las deficiencias legislativas en relación a, los, eh, a la familia. Se hacía un cuestionamiento en relación a de, qué será lo óptimo, ¿no? ¿Qué, ¿A dónde tendrán que ir estos hijos de padres divorciados? Pero no porque lo diga la ley. La ley, por supuesto, tiene previstos varios supuestos normativos. Pero ¿será suficiente con que la ley lo prevea y con qué? Eh, tal vez, eh, ¿con qué finalidad lo previó de esa forma? ¿Esa será la mejor, digamos, como el concepto más amplio de protección del menor? ¿O podríamos preguntarnos, ¿será en términos de la mayor justicia posible? ¿O podríamos preguntarnos, este tipo de conformación o este tipo de terminación va conforme a la moral, a las buenas costumbres? etcétera. Podríamos hacernos varios cuestionamientos en relación a la determinación que hace el legislador cuando presenta, cuando prevé una hipótesis normativa. Esta hipótesis normativa, por supuesto, tiene mucho que ver en relación, por, tal vez, a veces por mala suerte, con la subjetividad que este mismo legislador pudiera tener. Si el legislador está abierto a la apertura de nuevas posibilidades, de nuevos conceptos, de tal vez a la reflexión, Tal vez indagará un poco más en relación a las previsiones que le está haciendo legalmente, pero si no, si simplemente eh, atiende a cuestiones coyunturales, atiende a cuestiones que podrían conformarse subjetivas o de presión, seguramente esa legislación atenderá no a un bienestar común, no a un bienestar social, sino a ciertas determinaciones específicas. A ver. Una cosa muy concreta, específica, y que es una gran falla de los legisladores federales y locales, voy a tomar contigo el ejemplo para darle el paso y la entrada a la filosofía del derecho familiar al divorcio incausado. Este monumento jurídico a la estulticia que hicieron en el año eh, 2008 en esa Cámara, en ese, creo que era Legislatura 5 o 6, copiando el Código Civil Español de este divorcio incausado, que tiene un procedimiento diferente, y aquí se les ocurrió, porque no, no se puede explicar de otra manera, que en un régimen de derecho eh, se haya dicho, si tú ya no quieres estar casado, es suficiente con que digas que no quieres estar. Pero si el otro no está conforme, ¿qué puede hacer? Nada. ¿Cómo? No, de la sola voluntad. ¿Sí? Y entonces, en otra ocurrencia, al legislador del 2008, y sigue vigente ya muchos años, 10 años, eh, prohibieron apelar la sentencia del divorcio encausado. Expresamente el artículo 685 bis del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México dice, que se prohíbe apelar la sentencia que disuelve el vínculo matrimonial, el divorcio encausado, en un régimen de derecho. Pero a lo que voy con la filosofía del derecho familiar es esto: ¿de qué manera podría esta ciencia auxiliar a 10 años de la vigencia de esta norma? ¿Qué ha ocurrido? ¿Se si ha sido bueno? Unos dicen. Ha sido extraordinario para las mujeres. Otros dicen los hombres se han liberado y lo único que tenemos que, que es una pobreza de información son estadísticas mm. del 2008 a la fecha. Pero ¿de qué manera la filosofía del derecho familiar podría, inclusive también basándose en la sociología para hacer investigaciones de campo decirnos qué ha pasado en la Ciudad de México, con las familias que se han disuelto por el divorcio encausado. ¿Qué podría ser la filosofía del derecho familiar en ese tema específico con estos 10 años? Podría ser, sin duda, un análisis, una revisión, reconsideración que nos llevaría a entender las deficiencias y las bondades, probablemente. De, en este caso el divorcio incausado. ¿no? El, la filosofía del derecho nos va a permitir analizar conceptos como, por ejemplo, la libre autodeterminación de la voluntad de los individuos. Pero no solamente el concepto ¿no? y cómo ha cambiado, sino cuáles son los límites a la autonomía de la voluntad. ¿Existen o no existen? Sería la primera pregunta. Y de ahí, ¿cuáles son? Por qué serían relevantes para el derecho? Por qué sería relevante para el legislador conocer esta información? Y si es relevante y si en verdad esto pudiera ser eh, eh, algo fundamental para el derecho, como considero que sí lo es y que seguramente muchos estarán de acuerdo, estas situaciones podrían cambiar drásticamente la forma de legislar, la forma de con un plumazo crear y un plumazo también eliminar, ya que lleva una argumentación, una contraargumentación, fundamentos consolidados de cómo se tendría que hacer o no hacer. Uh -huh. Entonces, cuestiones que a veces no llegan a discutirse, no llegan a discutirse por, por tiempos o a veces incluso por carencia de un conocimiento de que esto es profundo y que además revela gran parte de la realidad social. ¿no? Este tipo de preguntas no solamente van destinadas a saber qué es lo que dice la normativa. La normativa está totalmente bien, incluso yo podría decir, pudiera existir una normativa excelente, pudiera existir una normativa impecable, normando incluso lagunas, antinomias, todo. Pero si el legislador... Pero si el jurista no llega a identificar que el derecho no cubre todo, que el derecho no resuelve la problemática total que tenemos del derecho, especialmente del derecho familiar, entonces vamos a seguir entrampados en esa espiral en donde los problemas van a seguir a pesar de que tengamos la mejor protección de los derechos o el mejor concepto o el más amplio de la familia o el, la libertad más amplia en relación a nuestros, eh, por ejemplo, el, el divorcio, la libertad más amplia, pero si no entendemos los problemas sociales, esta situación va a seguir abundando en más normativa, en más legislación y por supuesto en una situación conflictiva social. Muy bien, bueno, pues ahí hay una respuesta, como eh, específicamente en la... Eh, situación del divorcio encausado, podríamos encontrar, hurgando, eh, investigando con los eh, filósofos, eh, si esto es bueno o es malo para las familias mexicanas, porque bien dijo ya la doctora Uscanga, y antes de, un, de ir a un corte voy a dejar apuntalado el segundo tema, autonomía de la voluntad, ¿qué significa esto en la familia? en el derecho familiar, en el derecho civil, en general, para que una persona se comporte de determinada manera. Voy a un corte y regresamos con ustedes en un momento para iniciar con estos dos conceptos, autonomía de la voluntad, orden público e interés social, que son fundamentales características de la naturaleza jurídica de las normas de derecho familiar. Este acaba de sintonizar el canal judicial, estamos hablando de toda esta vinculación de la filosofía del derecho familiar con las normas de derecho familiar positivo vigentes. Voy a darle la palabra a la doctora Uscanga para que tratemos algunas de estas cuestiones que dejamos antes del corte de la autonomía de la voluntad para que ella la retome y después yo le haga segunda. Muchas gracias. En realidad... La autonomía de la voluntad implica esta libre voluntad que tiene el individuo de determinarse, de determinarse así, de, de determinar sus planes de vida, de determinar qué es lo que él considera dentro de un marco legal lo óptimo. Incluso la, auto, la autonomía de la voluntad nos puede permitir decidir hasta dónde las leyes nos nos dan un deber ser, pero la autonomía de la voluntad del individuo y el libre albedrío le dan la oportunidad de decidir hasta dónde se enmarca, por supuesto, considerando que las sanciones y que el estado coercitivo puede llevarle hasta un punto de coacción. Entonces, esta autonomía de la voluntad puede permitirle al individuo, por ejemplo, determinarse de diferentes formas. En el caso de la familia puede permitirle determinar si considera como parte de su plan, de su vida, el contraer matrimonio o no. Le permite, por ejemplo, determinar si quiere tener hijos y cuántos. Le permite determinar la educación que quiere para sus hijos, el plan de vida tal vez de él en familia. Y le permite determinar de la misma forma pues también eh, situaciones internas en la familia que son primordiales. Ahí vamos a hacer una pausa. Vamos a coger las cuatro hipótesis que dice eh, Abril Canga y vamos a analizarlas. Primero, efectivamente, en el ejercicio de la autonomía de la voluntad de una persona se casa. En ese ejercicio, tiene hijos. En ese ejercicio... Determina su vida. Nada más evocando a Hans Kelsen, que precisamente es el paladín del ser y el deber ser, en esa hipótesis que señalas, el momento que la persona dice sí, me quiero casar, ahí se acaba su autonomía. Se reduce a decir sí o no. ¿Y qué sigue? el orden público y el interés social. Ahora bien, para no llevar de ventaja sobre todo lo que estás diciendo, voy a definir el orden público en el derecho familiar. Porque es muy importante porque usted como jurista, como estudioso del derecho, eh, como abogado, allá en su hogar, sabe, y es del dominio público, que cuando se habla de esta materia, orden público, es gobernantes, gobernados, constitución, administrativo, función pública, el, los poderes federales, lo que van a hacer, etcétera. Entonces, imagínense ustedes, al interior de una recámara, cuando cierra la puerta la pareja, y no se dan cuenta que al cerrarla, se metió el orden público a la recámara. Y les voy a dar un ejemplo muy simple. La señora no quiere tener relaciones sexuales y el señor le dice, autonomía de la voluntad, débito carnal, te casaste, hoy toca. Y dice, no. Pero ahí está el orden público. Y el señor toma la decisión de tener esa relación por la fuerza. En ese momento, el orden público protege la libertad sexual de esa mujer para tener la relación sexual si quiere o no quiere. ¿Y la autonomía de la voluntad? Bueno, la autonomía de la voluntad se quedó allá en el sí me quiero casar, pero después son deberes y uno de ellos es respetar la libertad del otro. En esas circunstancias ya llegamos a un punto en el que va a haber hasta una sanción penal, eso está en el código penal, violación del cónyuge, e inclusive los penalistas, de repente ahí se les ocurrió crear la violación no idónea y también la señora podría cometer el mismo delito. No, no me voy a meter en eso porque se me hace, pues no tengo un calificativo muy propio para la televisión, pero un día lo trataremos con algún penalista aquí. Pero por lo pronto, el orden público en el derecho familiar es un conjunto de normas jurídicas impuestas por el Estado a los miembros de la familia que los miembros de la familia tienen que cumplir y aceptar sin protestar. No es la autonomía de la voluntad, es el mandato de la ley, el orden público. Porque si bien dice la ley, el artículo cuarto constitucional tiene 57 derechos familiares constitucionales, que otro día los analizaremos. Entonces, vuelvo a la palabra con la maestra Euskanga, porque precisamente ya tocó el punto de la autonomía de la voluntad, ya dijo, sí me quiero casar, quiero tener hijos, sí quiero tener hijos. Es un acto elemental en el matrimonio. Y luego, maestra. Tienes la palabra. Sí, continuando un poco con lo que hemos conversado, efectivamente, las normas, hay como una tensión entre la autonomía de la voluntad y el orden público. Y esta tensión, teóricamente, podríamos distinguirla, digamos, lo voy a hacer como figurativo. Claro, para que sea más claro. Para que sea más claro, pongamos que el derecho forma parte de las normas jurídicas. El, pero las normas jurídicas se vienen de unas normas generales. Estas normas jurídicas traslada, se trasladan en reglas y estas reglas se pueden trasladar en reglas de dos tipos. Una, que pudiéramos asimilar de alguna forma como la autonomía de la voluntad, que son estas reglas facultativas, estas reglas donde la legislación te da la potestad de cumplir o no cumplir ciertos deseos que uno tiene, como por ejemplo el matrimonio. Si yo tengo el afán, el deseo de casarme, la normativa me permite casarme. Pero ya te casaste. Ya me casé. Cambió el estatus. Y sigue? vienen, y vienen las siguientes normas. Las normas que se consideran como obligatorias. Las normas coercibles. De orden es, público. Las normas de orden público. Ahí están nuestras dos figuras. El problema básicamente reside en considerar. Este tipo de normas van totalmente separados y que nunca se combinan. Es decir, que lo facultativo, que lo potestativo siempre, considera, siempre va a permanecer como potestativo y que lo obligatorio siempre va a ser una cosa obligatoria. Y no es cierto. Estas situaciones coinciden regularmente. En el caso del derecho familiar, es muy común esto que ya habíamos estado hablando. El matrimonio, el matrimonio. No es obligatorio, no hay ninguna normativa que te obligue a casarte. ¿no? Es una decisión y es además, en algunos casos, un anhelo y un deseo personal. La normativa me permite contraer matrimonio con otra persona, en, ya sea del mismo sexo o no. Yo decido con quién me caso, por supuesto, dentro de mi autonomía de la voluntad, y decido que hay una regla que me da la oportunidad de ejercer ese deseo que yo tengo profundamente y lo ejerzo y ese deseo ya deja de ser deseo, es decir, esta regla que en principio era facultativa potestativa de lo que yo podía hacer se convierte automáticamente en una regla primaria obligatoria y que por lo tanto lleva una cuestión coercible con ella. Hemos me, digamos, nos hemos mentido regularmente en que todo lo facultativo sigue siendo facultativo por toda la vida y no es cierto, no, pues... los actos se combinan y los actos implican derechos y obligaciones. Te voy a llevar a esta expresión muy de ustedes, que es absurda, lo que no está prohibido está permitido, y <laughs> eso no es cierto, porque la ley no prohíbe la, poligami, la poligamia ni la poliandria, no la prohíbe, pero tú no puedes como esposa tener cinco esposos o como esposo tener cinco esposas, Voy a tomar otro ejemplo de lo que tú señalaste antes. La potestad, la autonomía de tener hijos. Pero hasta dónde llega el orden público si usted se casa y tiene hijos, o aunque no se case y tenga hijos. Ahí ya no hay autonomía, de la voluntad, no hay derecho civil, no hay derecho privado. Porque fíjese a dónde lo voy a llevar. Si usted tiene hijos y el orden público lo ordena, que debe mantenerlos. Y si no lo cumple, cárcel. ¿Cuál autonomía de la voluntad? ¿Dónde está? Por eso creo que en los filósofos del derecho familiar, especialmente cuando esto se junta en una eh, doctora en derecho, en una maestra de la Facultad de Derecho, puede ser muy valioso lo que se pueda aportar en esta materia, porque hace falta investigar, hace falta aportar con esos conocimientos, así como tú lo estás haciendo y lo estás diciendo con toda esa claridad, muy bien, la autonomía, sí, sí potestativo lo ejerzo, pero hasta ahí, porque todo lo que sigue es, además, aquí hay que hacer una distinción muy importante, eh, Abril, que es entre obligación y deber jurídico, porque el deber jurídico es una carga impuesta unilateralmente por la ley. La obligación, todavía la tradicional, es esta de derecho civil que tiene un sujeto activo que tiene el derecho de exigir, un sujeto pasivo que tiene el deber de cumplir respecto a una cosa, dar a hacer o no hacer, uh -huh. y vinculados por una relación jurídica. Pero ¿qué ocurre con el que tiene un hijo y se niega a reconocerlo? Y se hace todo un juicio y contra su voluntad y se defiende, la ley dice, este es tu hijo, el ADN se demuestra la casi no falibilidad de esta prueba de huella digital genética, biología molecular, y entonces contra tu voluntad. Lo inscriben en el registro, contra tu voluntad, tu papá es su abuelo, contra tu voluntad lo tienes que mantener, no hasta los 18, sino mientras tenga necesidad de alimentos y se le puedan otorgar. Entonces, clamamos, queremos los familiaristas que irrumpa en este, en este campo el, la filosofía del derecho familiar. Es que también sería eh, extremo decir. Que algunos actos son obligatorios. Es mentira que todo venga en un solo paquete. Es como tratar de verlo en un solo contenedor. El hecho de decir que el matrimonio, o sea, ¿dónde, dónde está lo facultativo del matrimonio? Lo explicamos, ¿no? El, el hecho, la decisión de contraerlo, pero tampoco es cierto que es obligatorio el matrimonio. Entonces, el matrimonio es. Al verlo desde dos perspectivas, digamos, desde dos formulaciones, lo facultativo y lo obligatorio, podemos entender que la cohesión entre estos, digamos, cuando se genera el acto, se funde y en ese momento se recrean nuevos derechos y obligaciones que anteriormente no existían. Entonces, en el momento en el que nosotros pensamos en un acto jurídico, este acto jurídico digamos que, que podríamos distinguir también entre hechos y actos jurídicos. Ese acto jurídico, ¿qué obligaciones me tiene? Pero también, ¿qué deberes tengo con respecto a él? Entonces, no podríamos categorizar todo entre obligatorio, ¿no? no podemos decir que todo parte de la fuerza pública, sino que tendremos que reconocer que en el derecho existe una diversidad de normativas jurídicas que empiezan, entre ellas, a a jugar conjuntamente de tal forma en que el individuo vive en una conformación jurídica no simple, sino cada vez más compleja, y que esa complejidad implica que también entremos en análisis más profundos. Entonces, eh, viene a ser importante, por supuesto, desde mi punto de vista, que la filosofía del derecho nos permite analizarlo a detalle, como más atomizado, desgajar cada uno de estos elementos ponerlos a la vista, analizarlos, sin soslayar, por supuesto, que el derecho naturalmente es entendido desde una formulación normativa. Y esta formulación normativa nos permite ser y estar. Estar aquí, de acuerdo, a un marco normativo que nos da la capacidad de que las relaciones familiares y sociales se den en un marco de respeto, en un marco legislativo en donde la protección de los derechos de cada uno de los individuos es lo más importante. Entonces, la autonomía de la voluntad empieza a encararse con, otras, con otros derechos, con otros principios y con otras valoraciones de otras personas que conviven con nosotros. Es el ámbito familiar, es el normal. Es muy común que en un ámbito familiar existan diferentes posturas, diferentes ideas y que estas diferentes ideas incluso estén abanderadas o estén protegidas por un derecho. Y ese derecho a la autonomía de la voluntad tiene unas limitantes. La autonomía de la voluntad no es el derecho que pudiéramos poner como el, el es derecho. Que no, de... es, no es en el derecho familiar. <laughs> Puedes usar el privado, el mercantil, el civil. Pero en, en, en familiar, tú dame una, fíjate lo que te voy a decir: una eh, situación, una norma de derecho familiar que, se, que se, su esencia sea la autonomía de la voluntad. Una, la que quieras. En principio, la, la que pienses, digo, no, no está de la autonomía de la voluntad para casarse, porque ya en el momento es como el que no mata, pues no se pone, eh, como decía este, eh, Hans Kelsen, no se pone el, ya las, la eh, casaca desde el punto de vista de ser un centro de imputación de normas, desde el punto de vista penal de que mataste, ahora eres homicida y te va a caer encima la legislación penal. No, no tienes un coche que tienes que pagar tales impuestos, pues no te cae el, el asunto. No te casas, pues no te van a aplicar las leyes del derecho familiar. Entonces, en esas circunstancias, la autonomía de la voluntad, en de, un, un solo ejemplo sería suficiente para decir si en el derecho familiar, hay plena autonomía voluntad, ¿en qué? Bueno, la autonomía de la voluntad, considero yo, que está que existe en cada uno de los individuos. Lo que pasa es que su misma voluntad le lleva a recrear actos jurídicos y esos actos jurídicos implican los deberes y las obligaciones. Entonces, en realidad, en el derecho familiar como en el derecho en general, existe esta libertad del individuo, pero la libertad solamente muy acotada, solamente una libertad que tiene un límite y ese es el marco legal. Y con el acto jurídico que se realiza, uno se introduce en la hipótesis que pudiera existir dentro del marco legal, y esa hipótesis, en el momento de actualizarse, como usted lo ha presentado, no es optativa, es obligatoria, inminente. Te voy a, a mencionar brevemente, porque ya casi terminamos. El doctor Néstor de Buen Lozano, que en paz descanse, su tesis de doctor en Derecho eh, se llamó Crisis de la Autonomía y la Voluntad. Te recomiendo su lectura porque es muy importante como él va señalando que ya no hay casos. En esto, y máxime, llegado ya al derecho familiar, no encontramos uno solo que, que sea posible eh, decir, este bueno, eh, vamos a ver si el, el, el... este que se casó en el ejercicio de la autonomía de la voluntad ahora quiere eh, que en su familia las cosas sean de esta manera. Porque aquí, antes de ir al corte, voy a definir, para complementar el orden público del que hablamos en, en derecho familiar, cómo debe entenderse el derecho familiar de acuerdo a las normas de derecho positivo vigentes, a las jurisprudencias por reiteración, por mayoría que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al definir lo que es el derecho familiar. Como un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones, valga la redundancia, jurídicas entre los miembros de una familia. Es decir, la relación de paternidad jurídicamente, la relación de maternidad. Si sí, tú eres mi papá, pero tienes estos deberes, deberes estas obligaciones o estos derechos, igual que yo. Tú eres mi cónyuge, tenemos estos deberes y estos derechos, porque así se señalan, a, abundando en lo que tú decías, cambió la hipótesis de que la autonomía de la voluntad y nadie te obliga a que te cases, si nada más que te casas por tu voluntad y hasta ahí llegó la autonomía de la voluntad. ¿Sí? Y entonces van a aparecer estas normas que es muy difícil. En la formación que yo tuve y que tú también tuviste en la Universidad Veracruzana, donde decían, y la sistemática del Código Civil nuestro, por ejemplo, tiene en el libro primero personas y familia. Y así se han seguido los cursos. Y cuando tú llegas a la universidad te enseñan personas y familia como parte del derecho civil. Y esto ha sido, es una transformación. Estamos en otra etapa, en otra cuestión que seguramente la filosofía del derecho familiar nos puede dar mucha luz al respecto. Voy a un corte y regresamos con ustedes para la última parte del programa. de que usted puede ver este programa en el sistema Easy, en Dish, en Sky, entrar a YouTube, al canal Julián Huitrón Fuente Villa-Derecho Familiar, igualmente escribirme al correo electrónico punto net o jhernandez punto hotmail.com y plantearme su problema, decirme a quién quiere ver, qué temas quiere que tratemos, igualmente puede usted ver estos programas, en las repetidoras locales de televisión, le recuerdo que el canal judicial nos transmite el programa los lunes, los martes, los jueves y los viernes. Estamos hablando con la doctora Uscanga sobre todas estas cuestiones de la autonomía, la voluntad y el orden público, el derecho familiar. Entonces decía yo que debemos definir el derecho familiar como ese conjunto de normas jurídicas... Eh, que regulan las relaciones jurídicas entre los miembros de una familia, con otras familias, con la sociedad y el Estado, y que los miembros de las familias tenemos que cumplir sin protestar. Ese es el orden público. Pero regreso a la palabra con ella para que no quede en estado de indefensión y se lance a la palestra con lo que quiera. Bueno, el, el debate es totalmente óptimo y enriquecedor. Justamente... Esta, este apartado de autonomía de la voluntad creo que es parte fundamental de varias de las teorías. Y si bien es cierto que yo estoy de acuerdo y acepto que la autonomía de la voluntad tiene sus limitantes en la actualización de los actos jurídicos o en la misma ley, esta autonomía de la voluntad, en lo, estos actos jurídicos que se convierten en reglas obligatorias, como en el caso del matrimonio, los alimentos, etc., estábamos eh, Estaba pensando yo eh, en este acto de matrimonio. Entras a través de algo que es optativo, posteriormente se vuelve obligatorio, llega la coerción del Estado para que cumplas las obligaciones que, que has contraído y en un momento podríamos pensar hacia dónde nos lleva ese acto que se vuelve obligatorio, la obligatoriedad hasta dónde llega. Uh -huh. Y esta obligatoriedad, pues, en la misma, en el, la misma voluntad que tiene el individuo que de perpetuar ese acto jurídico, que podríamos llamarle o traducirlo como matrimonio, de perpetuar ese matrimonio, hasta donde llega la voluntad, la libre voluntad del individuo. Pues, como lo comentábamos, llega hasta el punto en donde la norma le permite perfeccionar nuevamente otro acto jurídico y ese otro acto jurídico en aras de continuar la autonomía de la voluntad, uh -huh. si es que pudiéramos decir que se perpetúa, entonces estaríamos pensando que existe una regla facultativa, una regla obligatoria, y posteriormente la, el perfeccionamiento nuevamente de la autonomía de la voluntad a través de otra facultad que tiene el individuo de decidir. Si continúa o no continúa con esa uh -huh. con ese matrimonio. Entonces, en, un, en una sola visión, muy rápida, desde mi perspectiva, por supuesto, yo yo sé que usted tendrá ahí algo que aportar, desde mi perspectiva, probablemente podríamos pensar que estos actos jurídicos continúan eh, digamos, en esa dinámica espiral en donde hay autonomía. Después no existe la autonomía, se configuran obligaciones y puedes volver a una autonomía. En una compactación muy rápida de un, de un argumento que seguramente nos llevaría todo un, todo un día el, el conversar en relación a la autonomía de la voluntad, pero que es parte fundamental, creo yo, del derecho de la familia y que es parte fundamental de la discusión. ¿Existe o no existe autonomía de la voluntad? Que eso nos lleva de nuevo a la primera pregunta que usted me hizo, y, es, y va relacionada con cuál es esa importancia de la filosofía del derecho en la discusión del derecho familiar. La norma no nos permite entrar en esa discusión, la norma dice, bueno, este, el, que puedes contraer matrimonio, o incluso nos dice las obligaciones después de contraer matrimonio. Hacia tu cónyuge. Te voy a llevar a un ejemplo que es irrebatible desde el punto de vista del derecho familiar uh -huh. y que la filosofía del derecho familiar algo podría aportar. Porque hemos hablado del acto jurídico matrimonio. Uh -huh. Vamos a hablar del derecho jurídico concubinato. Se une la pareja del mismo sexo o de diferente sexo en el hecho del concubinato, porque no quieren casarse. Uh -huh. Manifiestan su voluntad de que no quieren ningún compromiso desde el punto de vista conyugal. Uh -huh. No quieren absolutamente nada que ver con el matrimonio. Y te voy a decir una norma que tiene el Código Civil vigente en la Ciudad de México, que ni siquiera la tiene el divorcio. Si se da la ruptura, del concubinato. Después vamos a escoger 30 años. Y el señor le dice a la señora, pues aquí se acabó. No hay ni qué. ¿Sabes qué dice la ley? Mira, tienes 30 años de unión de hecho. Y la señora no tiene de qué vivir. Le vas a tener que dar una pensión alimenticia por la cantidad que resulte de lo que ella necesite para vivir al mes multiplicada por 30 años. Vamos a ponerlo barato. Al mes va a vivir con cinco mil pesos. Al año son 60 mil duró 30 años, y hay que, esto es un juicio, hay que probarlo en el juicio, y duró 30 años, por 60 mil, es un millón ochocientos mil pesos. Pero si nosotros nos unimos, nuestra voluntad, ¿por qué me haces eso? Porque no existe la autonomía de la voluntad, porque yo orden público, te lo impongo, y si tú viviste en concubinato, eres soltero, y tienes una unión por más de dos años o un hijo en común, eso es un concubinato. Vamos a suponer que no se separan, se hacen ricos y el Señor se muere. Y no hay testamento. ¿Qué ley va a venir a, a decir aquí que cómo se reparten los bienes? Dice la ley. ¿Se le van a aplicar? Las mismas reglas de la sucesión de los cónyuges. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, la autonomía y la voluntad, es más, fueron con un notario y hicieron un documento que decían: y no queremos nada con esto. Tienes un hijo en concubinato y no lo reconoces. Y dice la ley: la presunción de paternidad favorece a los hijos habidos en un concubinato. Uh -huh. ¿Cómo podemos.? Pensar, ¿cómo podemos decir, por ejemplo, alguien que se quiera casar dos hombres en Puebla? La ley no lo permite. ¿Se pueden casar? Sí. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte ha determinado en jurisprudencia obligatoria que si se viola el artículo primero de la Constitución por discriminación, Vas a un juez de distrito, te da un amparo y le dice al juez más sacrosanto de Puebla, tienes que casar a esta pareja de hombres o de mujeres. Porque el derecho familiar, eso es algo que es una batalla que evidentemente hay que meterse más, hay que meterse a lo que dicen las leyes, lo que dice la Suprema Corte, lo que está establecido en jurisprudencia, etc. Que no se conozca no quiere decir que no se aplique. Uh -huh. Y precisamente en ese sentido fue una iniciativa que presentó, tú debes recordar, el presidente actual de la República para que se hubiera matrimonio de personas del mismo sexo en todo el país. Y entonces, de repente, las legislaturas locales dijeron, no lo queremos. Y lo pararon. ¿Sí? Y no lo queremos. ¿Cuáles son las dos únicas entidades que tienen legislado? el matrimonio de personas del mismo sexo. Ciudad de México y Morelos, porque Morelos incluso modificó su constitución. Pero en todos los demás estados dice que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. ¿Y por qué? Por el orden público le ordenan al juez y que se puedan casar esas personas y viene la otra cuestión que hace muy poco oía yo a un candidato creo que es de, del Partido Revolucionario de o sea, de México, diciendo que si él llegara a ser este, jefe del gobierno, no permitiría la adopción de personas del mismo sexo. Lo que evidentemente acusa una gran ignorancia, porque desde el año de 1932, el Código Civil que había, al permitir la adopción de cónyuges, sí. y tú en el año eh, 2010... Por, homosis, por matrimonios homosexuales te conviertes en cónyuge, tienes el derecho de adoptar. Sí. Nadie te tiene que dar ninguna autorización. Requisitos para adoptar es otra cosa. Uh -huh. Entonces, verdaderamente el derecho familiar, que es un género distinto al público y al privado, y que participa, dándote la razón a ti, de las normas de autonomía a la voluntad, si sí, me casé. Y ya estoy casado. ¿Orden público? Pues ahora va a ser así. Y entonces, un poco invadiendo esto, para darte toda la razón además, como una aberración jurídica del legislador de la Ciudad de México, estableció, yo esperaba que tú me lo dijeras, pero yo te doy a ti la respuesta y tú la retomas, estableció en el año 2010, eh, eh, no, en el año... Eh, dos mi, sí, no, 2008 estableció que te puedes divorciar en el pleno ejercicio de la autonomía de tu voluntad. Sí, sí, sí. Me parece que el, justamente el, en el mismo sentido en el que estamos hablando, la autonomía de la voluntad para decidir si continúas o no continúas con ese acto jurídico, como podrías tener autonomía de la voluntad, para decidir si eh, cumples o no cumples con un contrato. ¿Mm? No más que acuerde que el matrimonio no es contrato. No, no, no. Estoy eh, pasando un contrato a otros actos de derecho jurídico. civil, digamos. Sí, exactamente. Una compra-venta o imaginemos un contrato de prestación de servicios. Yo, por supuesto, decido eh, de contratar o en su caso ser contratado, que mis servicios sean contratados. Realizamos. El acto, en este caso, sería una contratación de servicios profesionales. Y la contratación de servicios profesionales, a la mitad de los años que me hayan determinado en el contrato, decido no hacerlo más. Autonomía perfecta. Tengo la posibilidad de decir que no quiero. Bueno, seguramente puede haber algunas cláusulas, penalización, sí, sí. etcétera. Pero yo no tengo la obligación de continuar con algo que no es de mi libre voluntad. Y eso se llevó al matrimonio, al divorcio. Claro, entonces, ¿qué tan diferente es ese acto jurídico de un contrato? Te voy a decir una respuesta muy simple. Ese contrato de compra-venta, de prestación de servicios profesionales, se rige solo por normas de derecho civil. Uh -huh. En cambio, el otro se rige solo por normas de derecho familiar. Uh -huh. Y el derecho familiar es de orden público e interés social. No lo dice Julián Huitrón, lo ordena. La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es muy importante porque en muchas ocasiones, en foros, en congresos, eh, yo he llevado adelante eh, muchas cuestiones en ese sentido y siempre, en todos lo, lo, los argumentos y todo, me he basado constantemente en las jurisprudencias obligatorias de la Suprema Corte. El código de Hidalgo de 83 tiene como fundamento solo lo que resolvió la Corte. Y por eso ha vivido, ya eh, va para eh, 34 años, desde 83 sigue vigente. Le han hecho reformas, alguien le cambió el nombre, le puso nuevo, otro le puso en 2006 ley de la familia, pero es el, eh, sigue. Y es el, prim, el Estado que tiene el primer código de procedimientos familiares del mundo. Desde 83. Entonces, bueno, ya eh, llegamos a un feliz término de este programa. Este, algún saludo a la, a la audiencia. Espero que no la hayan cambiado, cambiado al, cana, al canal y que este, reiterarte mi agradecimiento, tu presencia, tu tiempo, tu sabiduría, todo lo que has expresado que es tan importante y reiterarte la invitación permanente a que nos acompañes en, como ves... Cuando dialogamos al principio, eh, tiene muchísimo que ver y hay un campo extraordinario que tú lo puedes explotar muy bien de derecho familiar eh, con la cuestión de la filosofía del derecho familiar. Muchas gracias. Si quieres a la audiencia que nos honra eh, para que este programa sea una realidad, llegando hasta su casa, lo que quieras gracias. expresar. Gracias, doctor. Pues en principio, a la de la audiencia que nos da la oportunidad de llevar estos debates que me parece que. Además, salen un poco de lo común, en el claro, derecho incluso. Así ¿no? es, así es. Salen de lo común, nos da la oportunidad de retroalimentar en reflexiones que seguramente, o inquietudes que seguramente, no solamente tenemos los abogados, sino que tienen, digamos, la comunidad, la audiencia en este caso, eh, que se pregunta en relación a, a los fundamentos y los fines últimos que tiene el derecho en realidad. Y estos fundamentos y fines últimos que hay en el derecho reviven las discusiones y enriquecen la labor del jurista y al mismo tiempo brindan beneficios tanto al que hace nuestras leyes, que no necesariamente tendría que ser jurista porque no, no hay un mandato específico que los obligue a ser juristas, pero también a la población en general, que le da la posibilidad de entrar en debates que regularmente son muy técnicos, ¿eh? en debates que regularmente... Se, parecen un poco tediosos. Eh, te, tediosos para la audiencia, pero que en realidad, pues, están al alcance de ellos. Están al, al alcance y además son pertinentes. Y no solamente eso, creo que una ciudadanía informada nos va a redituar muchísimo en esa obligación y esa responsabilidad y lo que habíamos comentado anteriormente la corresponsabilidad, la corresponsabilidad que existe en la rendición de cuentas. Claro la rendición de cuentas que ellos tienen que ejercer hacia los mismos funcionarios públicos, nuestros representantes, y, y esta labor, ojalá, gracias doctor por la invitación, ojalá que se repita y se multiplique. Claro que sí, muchas gracias a gracias. ti y a ustedes, como siempre, les reitero mi agradecimiento, eh, espero verlos en el próximo programa de Derecho Familiar, gracias Abril a usted. y recuerden, lo mejor está por venir.